más de 40 actividades en sus tres categorías de participación y 24 puestas en las que se expondrán varias formas de teatralidad poética, lenguaje teatral y modelos de producción. Forman parte de la 39ª Muestra Nacional de Teatro, que se celebrará del 1 al 10 de noviembre en la Ciudad de México. En rueda de prensa, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, aseguró que la muestra es un espacio incluyente que desde 1978 ofrece un diagnóstico de la escena del teatro en México. Destacó que por primera vez en su historia, ese encuentro se realizará en la Ciudad de México, lo que celebró, pues será una oportunidad para los amantes del teatro para que se acerquen a las diferentes actividades en espacios de la Secretaría de Cultura Capitalina y del IMBA. En el marco de esta 39 Muestra Nacional de Teatro, se llevarán a cabo también la cuarta edición del Encuentro de Reflexión e Intercambio, la entrega del Premio Álvaro Custodio a la Dirección Teatral, que se otorga gracias a la colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural de España en México, y que la verdad nos da mucho gusto también haber lanzado este reconocimiento, porque yo creo que era algo que le hacía falta también en el mundo del teatro, entregar este reconocimiento. Mención aparte merece la 11ª edición de la Feria del Libro Teatral, que tendrá lugar en el Centro Cultural del Bosque del 8 al 11 de noviembre y que estará dedicada también por razones obvias al maestro Juan José Arreón. Por si fuera poco, se entregará el Premio Nacional de Ensayo Teatral 2018 a la dramaturgia crítica y teatral Adorte Katrin Jansen por su trabajo Feliz Nuevo Siglo de Dramaturgias. Notimex.